Mi nombre es Herminio Nevárez y esta es mi visión. Dr. Herminio Nevárez was a successful veterinarian on the tiny island of Puerto Rico. Yo pensaba que iba a ser médico veterinario el resto de mi vida. Yo pensaba que iba a llegar a ser médico veterinario hasta los 70, 80 años, hasta que no pudiera más. Me gustaba la profesión, me encantaba la profesión, pero no me estaba dando la libertad que yo necesitaba. Yo siempre sentía en mi ser, en mi espíritu, de que en la vida hay algo más. One day, Herminio received a box with two bottles of 4-life transfer factor and some basic product information. Even though it was a path most wouldn't be brave enough to travel, Herminio saw possibilities where others didn't. No tenía claro los detalles, pero fue un instinto de que me hizo reaccionar. Y esa misma tarde llamo a la compañía y me registro y me inscribo. Y luego, al día siguiente, tomo la decisión de comenzar. One of the first people Herminio approached was his housekeeper, Rafaela Santiago. Rafaela worked 3 jobs just to keep her family afloat. Herminio was impressed with her work ethic and positive attitude. He believed she could achieve more. Y como la veía todo el tiempo feliz, alegre, pues es como todo en la vida. A veces vemos la parte externa de las personas, pero no podemos comprender lo que hay en lo profundo de su corazón. No sabía de esa gran necesidad que ella tenía, la frustración que sentía por no poderle llevar a su familia lo mejor. That evening on Herminio's balcony, as he explained the business opportunity, he watched Rafaela's eyes light up. Herminio had found his calling. Herminio and Juan Rosado had been friends for years. When 4-Life came into Herminio's life, he immediately thought of his ambitious friend who worked as a security guard. Y recuerdo que cuando vi la oportunidad, que sentí esa intuición fuerte, pensé en él. Tomé el teléfono y le hice una pregunta en la llamada. Lo saludé y le pregunté inmediatamente, ¿todavía tiene sueños? Y él me dijo, claro que sí, mi querido doctor. Y hasta el día de hoy ha seguido con fe, con coraje y con entusiasmo. Around this time, Herminio decided to build an addition to his home. He hired a carpenter named Rani Marrero. Podía ver que no tenía mucha experiencia, pero sí tenía ganas de tener el trabajo, de generar algo de ingresos, y confía en él, y de un voto de confianza. After a few weeks, Herminio invited Rani to join his 4-Life team. Rani agreed. Y a través de los años, él y su esposa, pues, son personas que siempre están al servicio del equipo, donde quiera que alguien los necesita, allí ellos están presentes, sin pensar de a qué línea pertenecen, a qué organización están. Se han entregado a esta oportunidad y han entregado lo que han recibido. Herminio fostered a spirit of collaboration among his team members. They supported one another and dreamed together. Even in the beginning, Herminio confidently declared that one day their team would reach every part of the globe. Through 4-Life, Herminio met a stay-at-home mom named Lourdes Garcia, who had a husband on bed rest and 2 small children. Herminio went to Lourdes' home to tell her friends about 4-Life, but no one came. Yo veía que ellos entraban al cuarto y salían, entraban y era que estaban llamando a los vecinos, llamando a todo el mundo, pero pas, llegamos a las 9 de la noche y nadie llegó a aquella presentación, nadie llegó a aquella reunión. Pero fue suficiente para yo poder comprender que esta persona tenía un gran deseo, tenía realmente la responsabilidad y el compromiso, independientemente si personas llegaron a su hogar o no llegaron. Lourdes went on to become an important member of Herminio's team and a successful leader. Later on, Herminio was invited to give a 4-Life presentation. To his surprise, someone else pitched a business opportunity to him. The presenter was an old acquaintance, Ivan Rodriguez. Ivan was a well-known salesman. After the meeting, Herminio and Ivan talked until almost 2 a.m. about 4-Life. Convinced, Ivan took a leap of faith and signed up. Y a partir de ahí, pasó por muchas dificultades, porque perdió su ingreso, se quedó sin ingreso, perdió su casa, perdió sus autos. Pero no perdió lo más importante. No perdió la esperanza. El día de hoy ha alcanzado la máxima posición de la compañía.
todo aquello quedó en el olvido, aquellas cosas que fueron dificultades, todo eso que perdió lo recuperó y más. Herminio's team worked hard, one person at a time and one home at a time. As they worked, the team grew. Today, Herminio's team has tens of thousands of distributors around the world. Cualquier persona puede desarrollar esta oportunidad, porque a través de la experiencia que he vivido, he visto tanto carpinteros como guardias de seguridad, empleados domésticos, veterinarios, doctores, ingenieros, entrar a esta oportunidad y hacerla una realidad. Solamente lo que necesita es tener un sueño, tener un deseo ardiente de algo más en la vida. Dr. Herminio Nevárez searches for the best in everyone he meets. Sometimes people don't see it in themselves, but he guides them until they do. Herminio has become a mentor to thousands. He has never tired of sharing his message of hope through 4Life. Herminio risked everything to gain so much more. Herminio Nevárez y te invito a vivir una vida diferente.